A los que hablan y defienden esta postura, esta doctrina de la confrontación, quieren un discurso único, entonces no quieren la República. Pero esto fue siempre así. Digo, sí, sí. Pero yo lo escuché por radio, yo era un pibe, yo lo escuché. Y para los enemigos, para los amigos, todo para los enemigos, ni justicia. Esto sí. Se dijo. Esto lo que pasa es que la promesa... En realidad, convengamos en que el Partido Justicialista, con sus variantes, nunca tuvo vocación democrática. La promesa del presidente era cerrar la grieta, unir a los argentinos, bajar un cambio. Pero ya lo que pasa es que la gente ya no se queda quieta, porque la vuelta a la clase que provocó este fallo de la Junta, no la propició ni el presidente de la República, ni el jefe de gobierno, ni nada. Fueron los papás y la mamá que exigieron esto. ¿O no? Claramente. Esto es un cambio extraordinario. Luis, yo te quiero preguntar algo de lo que estás contando que tiene que ver con lo siguiente. Vos decís que hay una nueva sociedad, que no se banca ninguna... No. Hay gente que está... Incluso que en algunos casos va por delante de la política. ¿Cómo pensás que se articula eso con la necesidad urgente que está viviendo mucha gente de problemas económicos, de pandemia? Como que la gente está con urgencias mucho más básicas que estar pendiente de las cosas que... Sí, pero yo no te puedo contestar esto si no estamos hablando de esto. De la situación angustiosa, de la desocupación. ¿Qué tiene que ver con lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que no van a pasar, que no van a a demoler la democracia. De eso estoy hablando. Obvio, te entiendo. ¿Cómo se resuelve esto? Hace falta mucho esfuerzo, pero hay una sociedad que yo creo que no se va a quedar tranquila. Digo, hoy, la idea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo que puede dar el presidente de la República. Un indulto. Un indulto. Es imposible. ¿Ustedes creen que no, puede? No. Bueno, no, ya está. Pues es que hay cosas porque que acá, no tienen lugar. Digo, es mucho más sencillo. Esto es como decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Si va presa, si no va presa, ¿qué pasa? No importa, no va a ir presa. No, tal vez no vaya presa. Luis, tampoco va a estar ahí. Y el otro Luis. Hoy el presidente no puede echar a un subsecretario de Estado. Me parece que menguó mucho el poder. No sé si está. No más preguntas, su señoría. Claro. Entonces estamos asistiendo a una situación en donde la interna del frente gobernante se está dirimiendo delante nuestro, con una pandemia en el medio y con la gente en el medio que está padeciendo sus errores, su improvisación, su falta de buenas políticas, la falta de vacunas, porque ¿dónde están las vacunas de Sinopharm? Había 500.000 para los docentes, ¿dónde están? Que los docentes de la provincia de Buenos Aires hay 500.000 en todo el país, pero hay el 50% de los docentes no va a clases hoy porque son de riesgo, y además tenés a todos los docentes vacunados con una dosis, o sea que en unos días se quedan sin efecto. ¿Y dónde están las vacunas? Claro. Y estamos hablando de la vuelta a clases como una posibilidad, ¿cuándo? En la provincia, nunca. Eso es un tema gravísimo. Sí, de todos modos, voy a darte una respuesta a tu pregunta, ¿cómo se hace con todo esto? Hay que ver qué es lo que hacen nosotros, los que estamos en la oposición, los que pensamos distinto. No podemos hacer nada en este momento. Digo, no somos ejecutivos. Claro. Entonces esto, como estamos en democracia, tenemos que esperar a que cumplan su mandato y que traten de hacerlo lo mejor posible, que traten de mejorar su performance, su récord ahora. Porque esto se va a... Si hay alguien que lo puede cambiar, si se ganan otro partido, otra coalición en el 2023, ahí se tendrá que hacer cargo. Mientras tanto, ¿qué se hace? Preguntáselo al gobierno, que son los que tienen que resolver el asunto. ¿Cómo ves el rol de la oposición con todo lo que está pasando? Parece que es un rol aceptable, primero que tienen una profunda convicción democrática, primero. Han colaborado con el gobierno todo lo que han podido, hasta que el presidente rompió todo, le sacó la plata a la ciudad de Buenos Aires de una manera incalificable, y después siguen, porque el problema, el gobernador está más preocupado por la ciudad de Buenos Aires que por lo que pasa en su provincia. No sé cuáles son las realizaciones, pero ¿qué está haciendo la oposición? Lo que tiene que hacer, oponerse, plantear argumentos.
Pero ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Que hacer una revuelta? No, porque además los banderazos manera. Que se hicieron 5 y las manifestaciones espontáneas, que es una cosa extraordinaria de la que no hay memoria en este país, donde salió gente de 250, 300 ciudades de todo el país. Esto no es poca cosa. No.